La gobernación de Nariño anunció que a través de la Secretaría de Planeación se formulará participativamente el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, una herramienta que permitirá orientar el desarrollo integral de la región. Nosotros estamos haciendo una apuesta desde planeación departamental con ordenar el territorio en el departamento. Y el caso de esos estudios en Mijitayo, pues también tiene que ver con otros estudios que fueron aprobados en OCADE en diciembre para determinar cuáles son la situación en cuanto al tema de ordenamiento por amenaza de tsunami en la costa pacífica. Durante muchos años, el tema del ordenamiento territorial no había sido abordado por parte de la administración departamental. Por eso, tras concientizarse de la necesidad de comprender el territorio para lograr un desarrollo integral y sostenible, se planteó la construcción de este plan de ordenamiento territorial participativo. Que recordar que aprobamos un proyecto de 7 mil millones junto con la DIMAR para mirar cuáles son los efectos del tsunami y cómo se afecta en el tema del ordenamiento territorial, concretamente en los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco, en la amenaza de tsunami. El Plan de Ordenamiento Territorial Departamental es una herramienta que tiene una importancia grande, no solo a nivel departamental, sino regional, porque se convertiría en un modelo a seguir para el resto de departamentos de Colombia.